Vamos. Quieto. Venga, vamos. Estás buscando problemas. ¡Quema! ¡Alguien me ayude! Seguiré a Deimos hasta el inframundo, y mis hordas nos acompañarán. Deben de estar en alerta máxima. Come on.
Las termópilas. Dicen que sigue siendo imposible caminar por aquí sin mancharse de sangre. Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. Heródoto. Calma, estoy bien. Las historias son ciertas. Esta es la lanza de Leónidas, la hoja del héroe.
¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerjes. Acudieron muchos de toda la Hélade para ayudar a Leónidas y a sus 300. Pero el poderoso rey vio el miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas. A mí me parece una locura, no valentía. La Pitia había profetizado que Esparta perdería su libertad o a su rey a manos de los persas. Leónidas tomó una decisión. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla, aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. En Esparta. ¿Qué le sucedió a Efialtes, el traidor? El rey Jerjes le pagó generosamente, pero la traición engendra traición. Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde. ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros, con formas misteriosas esculpidas en la piedra. Nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. Has mencionado a una gente que estuvo antes. ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. Sí. Pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. La lanza despertó gracias a ti, Heródoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre. Te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. Sé bienvenido a la Drastea, Heródoto. ¿Vienes con nosotros? Un viajecito corto. Tengo asuntos que atender en Atenas. Heródoto me ayuda a dar con mi madre. Cuando pediste ayuda a los dioses, pusieron a Heródoto en tu camino, igual que a ti te pusieron en el mío. Sus caminos son inescrutables y solo podemos seguir sus indicaciones. Quizá tengas razón. Heródoto y yo tenemos enemigos comunes. ¿Como el Venor? Formaba parte de un grupo muy poderoso llamado el Culto de Cosmos, que controla la Hélade por medio del oráculo. ¿Controlan el oráculo? ¡Imposible! Apolo no lo permitiría. Ahora andan buscando a mi madre. He de encontrarla antes que ellos. Y creo que, ya que están, les harán daño a todos los que se les opongan. Por Hermes, el oráculo corrompido, y ahora este culto. ¿Sabemos quién está al mando? No lo sé con seguridad, pero podría ser mi hermana. ¿Tu hermana? Orfeus, qué vida más complicada. Dímelo a mí. Pero no te preocupes. El culto de Cosmos tiene ahora 3 enemigos y uno de ellos lucha como Atenea y caga truenos como Zeus. Haremos que caiga la ira de los dioses sobre ellos. ¿Siempre es tan positivo? Siempre. Por eso me cae bien. Poseidón, llévanos a Atenas. Primero, hemos de ir a Andros. ¡A Andros, pues! Si
vamos rumbo a la guerra, tendremos que hacerle algunas mejoras a mi barco. ¿A qué te refieres? A que es viejo. Puede que no esté en su mejor momento. ¿Y no me lo podrías haber dicho antes de zarpar? ¡Por Poseidón! ¿De dónde vamos a sacar los suministros? Mi padre me enseñó que el mar toma lo que necesita. Y eso vamos a hacer. Tenemos la suerte de que en estas aguas hay muchos piratas a los que podemos abordar. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a cazar piratas! Ahora que tenemos los recursos necesarios, podemos mejorar el casco del barco. Alabado sea Poseidón. Ahora es capaz de embestir la mar como un puño. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte.
Thank you.
Otra canción, ya.